Hace 25 años, el 12 y 3 de julio, la Asamblea Nacional de la Civilidad convocó un gran paro nacional. Se hablaba del día y del año decisivo. En este lugar, en la población local, un grupo de jóvenes militantes de las juventudes comunistas iniciaron, como todo en aquella época, las protestas para derrocar a la dictadura de Pinochet. En este lugar fueron detenidos por una patrulla de militares un grupo de jóvenes militantes de las juventudes comunistas. Golpeados, vejados, luego impregnado todo nuestro cuerpo con benzina, para luego hacernos arder en llamas, y luego dejarnos abandonados a casi 25 kilómetros del lugar donde habíamos sido quemados por los militares. Están todos los militares libres por las calles. Ha pasado un año y ya Rodrigo está muerto. No se sabe nada, pero es muy curioso que la parca que tenía el joven que murió no estaba quemada por fuera. La quemadura es por dentro. No quiero pensar mal, sería malo, quiero pensar a un muerto mal. Pero me da la impresión de que a lo mejor llevaba algo oculto y se reventó y se le provocó la quemazón por dentro. El primero, digo. No, porque es que marcar el primero. Que se marca mejor con el. Dale más, seguridad. Amigas, compañeros y compañeras, para mí es un honor el poder estar en este lugar simbólico de tanto horror y que sin duda 25 años atrás a mí me tocaba estar en Coronel, específicamente como estudiante secundario, apoyando lo que era el paro nacional convocado en esa época por la Asamblea de la Civilidad el 2 y 3 de julio del año 86. Y sin duda que ustedes, los que viven en este territorio, en este lugar,
no vivieron directamente, pero todo el país y el mundo se estremeció. Y yo me recuerdo en esa época de joven que muchos queríamos arrancarnos la piel para poder salvar a Carmen Gloria. Y este crimen a 25 años sigue siendo un crimen que desde el punto de vista nos refuerza a seguir comprometido para que hechos dramáticos como estos nunca más ocurran. Pero también nos obliga como trabajadores y trabajadoras a cumplir un rol social y político en la sociedad chilena, que está clamando una disposición distinta, que no podemos tener un doble discurso o relativizar los hechos para una situación acomodaticia. Debemos ver cómo el mundo social hoy día se está expresando con los jóvenes, con las mujeres, con los paros comunales que se están desarrollando a lo largo de nuestro país. Un hecho importante, significativo y que nos obliga a hacer este compromiso hoy día en este lugar. Y hace 10 años atrás nos hablaban de que estábamos en el mundo de Bill Zipap, creo que nos llamábamos los jaguares de América, algo por el estilo, ¿no? Resulta que ahora es la misma cochinada de país que tenemos, pero ahora siquiera la gente saca la cabeza y dice no queremos más esto. Yo creo que a todos nos dio un cierto desasosiego, nos produjo un cierto desazón el hecho de que años atrás ocurrieran estas mismas barbaridades y la gente no reaccionase. Y nos decíamos, ¿para qué estas víctimas? ¿Para qué Rodrigo? Y no solo Rodrigo, los miles de víctimas que tuvimos en este país. ¿Para qué? ¿Para este cuento? ¿Para esta mentira que nos están contando? Y ahora felizmente nos decimos, toda esa gente que entregó su vida, que entregó tanto sufrimiento porque las cosas cambiaran, parece que no fue una entrega inútil, sino que tuvo un sentido, y que es lo que se viene plasmando un poco en estos momentos. Y ojalá que las cosas resulten, ojalá que este movimiento social que va increciendo lo siga haciendo y que tengamos por fin una patria, tal vez no ideal, pero un poquitito. Un sueño y un llamado de atención que nos hizo un gran personaje, el padre Pepe Aldunate, todos los años nos decía, aquí tiene que haber una placa recordatorio de este lugar. Agradezco esta invitación y por supuesto que estoy aquí, como todos estamos presentes, para recordar lo que pasó hace 25 años. Yo vivía a 2 cuadras de aquí, estaba tomando desayuno cuando me dicen, aquí al lado están quemando a 2 jóvenes. ¿Cómo puede ser eso? Salí inmediatamente. Me costó encontrar el lugar que no me habían dicho. Ya se había retirado el pelotón de soldados con Carmen Gloria y Rodrigo Rojas. Recogí sangre en el suelo, recogí los restos fundidos del bidón de benzina que había llevado. Ahí salieron testigos del lado, testigos de la calle, también en la calle. Ese día no había tráfico, había mucha gente que estaban contemplando esa visión inaudita de cómo quemaban a 2 jóvenes. Se llevaron a los 2 y los botaron en una calle cerca del aeródromo, donde una calle abandonada, y por eso fueron condenados. Lograron librarse de la acusación de haber quemado, inventaron toda una historia de que la Carmen Gloria había pateado el bidón
y ahí se quemaron y todavía no se ha hecho justicia sobre este hecho. Bueno, aquí estamos y vamos a bendecir este recordatorio, esto que nos va a hacer tomar conciencia de lo que sucedió ese día. Rodrigo Rojas, aquí estamos. Tú también estarás presente. Invocamos tu presencia. Como cristianos, creemos que estás vivo con Dios. Creemos que como Dios está aquí presente, estás tú también. Junto con nosotros te aclamamos, te deseamos que nos acompañes en todas nuestras luchas, nuestras campañas. Te pedimos que nos ayudes para guardar la memoria de tantas luchas que hemos hecho juntos. Nos proponemos seguir siempre el ejemplo de tu vida. Viniste a dar una mano a nuestro pueblo en su lucha. Llegaste desde lejos y te encarnaste aquí con la Carmen Gloria. Encontraste una compañera para que juntos pudiesen no dar una mano, dieron mucho más, dieron su vida para que nosotros podamos vivir en paz, en alegría, en democracia. Gracias, Rodrigo, por tu sacrificio. Te deseamos que sigas siempre acompañándonos desde arriba. Así sea.